梅塞德斯是个不一般的病人，他已经80岁了，他有好几颗坏牙必须拔出，然后我们给他植入了8颗种植牙，并填补了骨填充物进行巩固。当天他就镶上了假牙，有一颗种植牙骨结合不成功，需要重新植入，但是最后全部完成后，我们再见到他时，Mercedes es un caso muy especial porque es una mujer, aparte de elegantísima, guapísima, que viene a nuestra consulta. Y Mercedes, ¿podemos cometer un poquito de indiscreción? Y solamente para nosotros, ¿nos podrías decir tu edad, aunque parece increíble? Que sí, que sí, sí. Yo me dicen, ay, pues si estás tan bien, quítate de edad. Digo, no, me voy a poner más porque así me dicen que estoy mejor. ¿Qué edad tienes, Mercedes? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? Pues mira, el 2 de octubre voy a cumplir 80.随着年龄的老去，梅塞德斯掉了几颗牙。为了弥补这些缺牙，他安了一副支架来支撑还健康的牙齿，这就是我们一般说的桥梁。这些桥梁超负荷的支撑牙齿，反而加速了牙齿的脱落，所以这些牙齿都有感染的迹象，引发了强烈的不适。所有的治疗都是在一个时期内完成的，我们做的第一件事就是除去病变的牙齿，通过填充骨粉的方法加固额骨，在短期内就能建立一个坚固的基础，弥补随着时间而失去的部分，这是确保种植牙寿命的基础。然后通过一个简单的微创手术，我们给他在上额植入了6颗种植牙，用来支撑一副完整的固定假牙，跟他以前的自然牙一样好。又做了一个小手术，在他下额植入2颗种植牙。然后他的牙医给他镶上了假牙，整个过程仅持续几个小时。这些听上去很复杂，但是我们第二天看到他时，他状态很好，就像他跟我们说的一样，由训练有素的专业医生完成的手术，年龄已经不是影响手术效果的障碍，您仍然可以拥有一副舒适好用的牙齿。Y te pareció conveniente corregir tu situación dental, que tenías todavía dientes tuyos, pero estaban ya con un poquito de mal estado, quitarlos. Pero lo hice porque no tuve más remedio. Se te movían los puentes, ¿no? Ajá. Y efectivamente descubrimos ahí que también puntos infecciosos. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, ayer, hace 24 horas exactamente, te hemos quitado todos los dientes que estaban enfermos, hemos limpiado la zona y te hemos colocado 6 implantes en la parte superior, o sea, todo el maxilar superior, y 2 implantes en la parte inferior, ¿no? En los extremos de los dientes. Después hay que poner ahí 2 muelas. O sea que la operación fue hace 24 horas y ya vemos que gozas de un aspecto envidiable, que no pareces operada. Cuéntame tu recuerdo de la operación, ¿cómo la recuerdas? Bueno, bien, pero siempre es una cosa molesta, la verdad. Ajá. No es un plato de gusto, pero de daño y eso nada, no, que estás con una cosa puesta por aquí. Claro, por todo incómodo. Y después incómodo, pero no, ni doloroso. Rodeado de señores enmascarados como sí, bandidos. Sí, pero si me ponen esto que parezco ahí. Pero bien, o sea, pero no la recuerdas como una mala experiencia ni como nada, ¿no? Bueno, tu caso todavía pues tiene más connotaciones a reseñar, como por ejemplo que según se te puso los implantes, de forma inmediata te fue colocada la dentadura, que ya gozas ahora de una dentadura firme y fija, muy bonita por cierto, te da guapísima y te encuentras cómoda con ella. Hombre, me noto como si tuviera un poco una piedra en la boca. Ya, claro, la sensación sí, primaria. Me noto como una piedra, pero muy bien. Todavía incluso, no he comido con dientes porque estoy con cositas así de no, bien, pintar. Ya hemos dicho que por unos días, por lo menos, esa dentadura te sirve para leer,
no para comer, eso lo sabes, ¿no, Mercedes? Lo decimos a todo por el mundo. Eso decía esto, pero digo, ¿por qué dice para leer? Porque para leer está muy bien, pero para comer mejor dejarla reposar un poquito, bueno, porque tenías un hueso excelente, luego para tu edad fuera de lo común, pero no deja de ser un huesito. No, y además, lo uses lo menos que puedas, aunque sea 3 meses o 4, que no comas cosas así. A mí que me gusta tanto el pan. Claro. Me encanta. Ahora lo mojo. Claro, pues sí, siempre hay maneras. No hay que dejar de comer, solo de masticar. De masticar. Unos días por lo menos. Sí. ¿Qué tal dormiste, Mercedes? Ah, me lo tiro, ¿no? Sí. Y a mí no me ha molestado nada, 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 nada. Oye, Mercedes, pues gracias por contarnos de nuevo tu experiencia. Ahora que ya llevas un año con la dentadura. Y cuéntame, ¿cómo te manejas con ella? ¿Qué cambios notas de tenerla? Bueno, un encanto. Muerdo el pan, que me encanta. ¿Sí? Y nada. Y las piñas, que ya no las podía comer cuando empezaron, o sea, a moverseme los dientes. ¿Tienes alguna limitación para comer? Ay, no, nada. Yo ya como lo que quiero y hago lo que quiero. Para eso tengo edad. Comes de todo, ¿no? De todo. Contenta de haberte lo hecho entonces, ¿no? Hombre, estoy encantada.